Chris Voss. Chris Voss es agente, fue agente del FBI y escribió este libro, Romper la Barrera del No, el libro excelente. Y déjame que te cuente con un video especial que él tiene de, en sus cursos, déjame que te cuente 5 tips que hacen a esta negociación, a este método del FBI de negociación sumamente poderoso. Vas a ver, cuando escuches estas preguntas, te vas a dar cuenta cómo muchas veces necesitamos no solo buscar el sí, no solo buscar que la persona se sienta comprometida con nosotros, pero cómo podemos hacer para que la persona pueda sentirse cómoda, pueda sentirse en control, pueda decir que no. Y así todo, nos estamos acercando, estamos moviendo a la persona a lograr un acuerdo, a lograr ese sí. Porque muchas veces, con el sí, la persona se pone defensiva. Con el no, la persona se siente en control. Entonces, veamos, te voy a dar 5 preguntas que él hace. Por ejemplo, la primera: ¿es un mal momento para hablar? Entonces, en vez de decir, este es un buen momento, cuando la persona dice, sí, es, no es cierto, es un mal momento, entonces la persona dice, no, está bien. El no, está bien, es una pregunta media negativa. Entonces, eso ayuda a que la contraparte se sienta cómoda y decir, no, está bien, podemos hablar. Pero probalo, fíjate, llama a alguien y decirle, che, este es un mal momento para hablar. Cuando le decís, es un mal momento, te dice, ah, no, bueno. Pero cuando decís, es un buen momento, no es un buen momento. Y listo, es listo. Pero poner negativa la pregunta, te das cuenta, ¿no? ¿Es un mal momento para hablar? Entonces, le da la libertad a la persona de decir, no, podemos hablar. Porque la pregunta es negativa. Probalo. Y esto requiere práctica. Es más, podés mandar un texto. Este es un mal momento para hablar, es un mal momento para hacer esto, un mal momento para esto. A probarlo con los textos, vas a ver cómo la gente, no, bueno, podemos hablar, tenés 5 minutos, ¿no? Te va a ayudar mucho. Entonces, el libro, Romper la Barrera del No, esto es fantástico, y Chris Voss. La segunda pregunta, bueno, pará, yo también con mi libro, Nunca Temas Negociar, paso un montón de las teorías de él y las pongo acá, este es más nuevo. Y Nunca Temas Negociar. Los dos, si compran, por lo general yo te recomendaría comprar los dos. Porque en este tenés los 7 pasos y en este tenés estos tips que son muy útiles. La segunda es una idea ridícula. Muchas veces cuando decimos, es una idea ridícula, como para darle todo el poder al otro. Es una idea ridícula que sigamos conversando de esto. Es una idea ridícula que tu empresa vaya a hacer negocio con nosotros. Entonces, no, mirá, no es ridículo, lo que pasa es que estuvimos ocupados. No, entonces, generás eso y muchas veces esa es lo que le da a la persona. Obviamente, por los motivos que te comentaba anteriormente, pero el ser humano tiene una fatiga de decisión. Entonces, cuando todo el mundo te pregunta, por lo general, al principio es cuando más... Al principio en la mañana es cuando más podemos interactuar, cuando más energía tenemos para interactuar. Pero a la tarde es cuando baja esa... Fíjate, pensalo, mirá cómo tomás decisiones. Al principio, a la mañana, siempre tomamos más decisiones que a la tarde. Entonces, por ahí es como que tenemos que ver esos momentos. Y es una muy buena pregunta, es una idea ridícula. Que sigamos pensando en esto. Si lo hacías a la mañana, vas a ver la energía que te da, ¿no? Y pensá la fatiga que el ser humano tiene. Decir un no, decir un sí, perdón, te ayuda a que tenés que empezar a interactuar. Decir un no, dice, bueno, está más relajado. Entonces, eso ayuda, las personas se sienten en control. Es muy bueno el libro. Hay otro video acá. Hay otro video de Romper la Barrera del No de Chris Voss, varios videos. Yo creo que nos ayuda a entender la parte de empatía, que es mucho lo que usa el método medio. Nunca Temas Negociar se basa en toda la parte de empatía y tiene varios pasos que te van a ayudar a realmente ser un buen negociador. Son 7 pasos simples de recordar porque es cronológicamente en orden. La tercera pregunta que quería compartir con vos es ¿estás en contra de
X, Y, Z. La pregunta, ¿estás en contra? En vez de decir, ¿estás a favor? Decir, ¿estás en contra? La gente le ayuda a sentirse, no estoy en contra. Lo que pasa es que tenemos que resolver estos puntos. Y ahí te dan las objeciones. Es mucho más útil, y Chris Voss en un video, él comenta, mirá, que una persona que estaba en la parte en la parte hospitalaria, dice, esta persona venía buscando un acuerdo, venía buscando un acuerdo por semanas y no lo lograba. Hasta que entonces dice, ¿estás en contra de que hagamos esto? Dice, no estamos en contra. Lo que pasa, esto, lo otro. Entonces le explicaron cuáles son las objeciones, cuáles son los problemas y cerraron el acuerdo. Entonces, probá, ¿estás en contra de ta? Y eso ayuda mucho. Y te digo, todas estas preguntas son preguntas sumamente útiles. Compartí este video con gente que está de tu lado, con gente que te apoya, gente que te... Para cuando vos le hagas estas preguntas, cuando vos estés, che, ¿cómo suena esto? La otra persona también entienda. Porque estos son muy buenas técnicas de negociación. Son muy poderosas, nos dan poder. Nos hacen que la contraparte quiera hablar, quiera expresarse, quiera trabajar con nosotros en una forma más cómoda. Suscríbete al canal nuestro también, obviamente, suscríbete y ponle like, así que nos ayude más a seguir trabajando. Bueno, la cuarta pregunta que quería darte es, ahí el ser humano tiene una psicología a ser consistente. Lo vemos no solo con Chris Voss, en mi libro Nunca temas negociar, pero también con Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona. Buenísimo libro, Influencia. Y entonces la pregunta es, ¿has renunciado a hacer tal cosa? Entonces cuando has renunciado, imagínate si yo estaba haciéndolo y renuncié, entonces no me muestra consistente. Entonces cuidado con eso, te va a ayudar muchísimo. ¿Has renunciado a hacer tal cosa? ¿Has renunciado a tal otro? Eso vas a ver, te vas a dar cuenta cómo eso ayuda a que la contraparte, la otra gente, se dé cuenta y diga, ah, mira vos, mira esto, mira el otro. Entonces, nunca te olvides de tratar de usar eso. Estratégicamente, cuando la consistencia, cuando hay algo que no es consistente, no se lo tires en la cara, como para que la persona... Pero una pregunta, ¿has renunciado a hacer tal cosa? ¿Ustedes ya han dejado de pensar en hacer tal y tal cosa? Eso ayuda a que no hemos pensado, no hemos renunciado, lo que pasa es bla 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 bla, y ahí es donde vos entras, ahí es donde seguís trabajando. No te olvides, estos son útiles. Suscríbete al canal nuestro, poneme qué preguntas tenés. Tengo la mejor ya viene, pero te quiero decir, suscríbete al canal nuestro, poneme tu pregunta, qué pregunta tenés sobre este libro o sobre mi libro, Nunca temas negociar, que espero que ya lo hayas conseguido, está en Amazon. Entonces, estamos ahí, ¿no? Estamos en la cuarta pregunta. La quinta pregunta, toma nota de esto. Espero que hayas tomado nota de todas las preguntas, ¿no? Es, tenemos que dejar salir el no poco a poco. Muchas veces queremos apurar las cosas y el no, que la persona se siente en control, tenemos que dejarlo de a poco. Una gran estrategia que tiene Chris Voss, ¿no? En su libro es utilizar la forma, es ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Toma nota, ¿cómo se supone? Y probalo, yo quiero que vos lo pruebes porque es muy poderoso. ¿Cómo se supone que podemos hacer esto? ¿Cómo se supone que nosotros podemos pagarte ese monto? ¿Cómo se supone que nosotros? Y el cómo se supone ayuda a que haya una interacción en la que hay un no, como se supone, hay ese no, lo estoy diciendo de a poco y le estoy haciendo que la otra persona, que mi contraparte, se siente en control, pero además me esté dando un consejo. Y eso es psicológicamente muy poderoso cuando hacemos que la otra parte dé un consejo. Obviamente, una persona inteligente va a dar un consejo que le favorece a él o a ella, pero acuérdate, va a entrar en la psicología de que ya tenemos un acuerdo. ¿Y cómo es el acuerdo? Entonces ahí te va a dar ideas, clues, que vos las tenés que seguir. No te olvides nunca, ¿cómo se supone
que podemos hacer esto, cómo se supone que... Entonces, le estás tirando la pelota al otro lado, le estás dando la posibilidad a la otra persona de que lo piense, a que lo trabaje, y que la persona te ayude a vos a cómo lo podés hacer. Y ahí vas a escuchar excelentes ideas, ¿por qué? Porque justamente es lo que ellos quieren para cerrar el acuerdo. Y no te pongas sí o no, no te sientas atacado, escuchalas primero las ideas, escuchalas, sentite cómodo en que vos vas a tomar la idea que te sirve o que no te sirve. Siempre tenemos que hacer, déjame que te la repite, toma nota y poneme qué otras preguntas te interesan. ¿Es un mal momento para hablar? No te olvides, es un mal momento para hablar. Es una idea ridícula. Y volvé para ver los conceptos, rebobina. ¿Estás en contra de trabajo, de tal cosa? En vez de decir estás a favor, estás en contra. Entonces, ¿has renunciado a la idea tal? Y dejá salir el no de a poco. Como por ejemplo, ¿cómo se supone que podemos hacer esto? Chris Voss, negociador del FBI y uno de los mejores libros que hay en este momento sobre negociación. Este y el Nunca Temas Negociar. Estos dos libros, búscalos. Pero te quiero dar 10 consejos fuertísimos. 10 consejos que hay 5 en otro libro, en otro video, y otros 5 que te los doy acá. Son preguntas que te van a generar una psicología de poder de tu lado. Vas a hacer que la contraparte se sienta en un poder, que se sienta en control, que se sienta en control, pero le estamos dando algo que nos va a ayudar a nosotros a manejar, a entender mejor. Es algo que genera empatía, es algo que genera una conexión muy útil con la contraparte. Por eso, no te olvides nunca, lo más importante que hay en toda negociación, lo explico en los primeros 3 capítulos, es el mindset tuyo y cómo ese mindset tiene que estar destinado a descubrir lo que está pensando el otro. No solo el qué, sino el por qué. Tenemos que buscar eso, el por qué es clave. Por ahí la gente se queda con que, oh, lo que quiere es esto. ¿Qué es lo que quiere? No. Vos entendés el por qué, te vas a dar cuenta por qué, en mi libro lo explico. Pero vamos ya mismo a esto. La primera pregunta, te voy a dar 5 preguntas que Chris Voss hace. Chris Voss dice, y que esto es fantástico, toma nota de esto. Dice, tu oferta es muy generosa, pero me temo que no me sirve. Que se hace un silencio. Estás callado. ¿Para qué? Para el otro diga... Uno de los ejemplos que Chris Voss cuenta es que estaba un estudiante de la universidad en Washington, una universidad en Washington, le dice... Dice, cuando hizo esto, me dice, tu oferta es muy generosa. Estamos tocando el tema generosidad, que queremos que el otro sea generoso. Entonces estamos incentivando eso, pero creo que no me sirve. Y las contrapartes se miraron los dos y dijeron, tenés razón, es alto. Y dice, directamente, tenés razón, es alto. Entonces tú te das cuenta cómo tenemos que jugar con eso, tenemos que ser inteligentes en esa forma. Entonces, tu oferta es muy generosa, pero me temo que no me sirve, ¿no? Entonces, busca, o a veces sin ese pero, tu oferta es muy generosa, me temo que no me sirve. Por ahí elimina ese pero, o depende cómo lo estás, depende de la entonación tuya, porque por ahí el pero hace que se olvide la otra parte, depende qué tan generosa es, cómo estamos ahí. Pero bueno, te das cuenta que tenemos que trabajar, y trabajar con el silencio, ¿no? No sigas hablando, páralo. Entonces estamos con esa. Vamos a la segunda pregunta. Parece que tienes algo por el que quieres empezar. Entonces, muchas veces, al principio de toda negociación, hay un vamos, hablamos, nos comentamos. Pero los buenos negociadores, lo comenta Chris Voss, muchas veces dicen, che, lo haces hablar al otro primero. Y hacerlo hablar al otro te ayuda a entender ese por qué. Utilizamos empatía para estratégicamente comprender ese porqué. Entonces, parece que tenés algo que me querés, por lo cual querés empezar. Y te va a ayudar, tienes algo por el cual quieres empezar. Te va a ayudar a que la persona comparta, ¿no? Y que la persona te diga eso. Y además, no te olvides, este video, ya mismo este video, con el canal, suscríbete y compartí con tus amigos,
con la gente que está de tu lado, con la gente con la cual vos te sentís cómodo, para cuando vos hables de estas preguntas, no te miren raro, sino se van a dar cuenta y que te ayuden a practicar. Esto es práctica, práctica, práctica. Y bajá la hoja de preparación, la tenés acá, y una hoja con 3 preguntas. Prepárate y practica. Las 10 preguntas son preguntas para entender cómo va a estar la negociación. Estas son preguntas para que hagas durante la negociación. Entonces, anótalas. Entonces, la tercera. ¿Qué te hace preguntar eso? ¿Qué te hace preguntar eso? Pablo, ¿qué te hace preguntar eso? Es para entender una razón, para entender un porqué. Pero me escuchaste bien. ¿Qué te hace preguntar eso? Yo no te pregunté por qué. Tené cuidado con la pregunta por qué. ¿Por qué es algo que lo vas a hacer sentir mal, lo vas a poner en defensivo? Chris Voss en su libro explica muy bien eso y yo lo explico y lo desarrollo en mi libro. ¿Por qué es? Y no solo Chris Voss, sino hay varios, de la Universidad de Harvard, de Wharton. Entonces, tené cuidado con el por qué. El por qué siempre trae algo de algo que lo pone el otro en defensiva. Te digo, sí, yo me acuerdo, estaba en una reunión y le pregunté a mi supervisor, recién estaba empezando, estaba en la parte de corredores cereales, y le dije, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Y me dice, era una mujer, dice, los por qué los doy yo. Vos haces esto, esto, el otro, tenés que saber esto, esto, el otro, déjame. ¡Wow! Y ahí me acordé. Y después cuando Chris Voss lo dice, por Dios, sí, totalmente. El por qué. Acuérdate, ¿qué te hace preguntarme eso? Te va a dar algo. Te haces con respeto, pero no porque con respeto. Y ayuda a que la persona te dé indicios. Te dé por qué está preguntando, qué es lo que hay abajo de esa pregunta. Y lo que hay abajo de esa pregunta es una de las cosas que más nos sirve. Tenemos que pensar. Debo tomar nota de eso, lo que está debajo de eso. Siempre queremos utilizarlo bien. ¿Qué te hace preguntar eso? Otra pregunta, la 4. Y la quinta es espectacular. Toma nota porque la quinta quiero que hablemos y nos extendamos más. Pero seguí tomando nota. Parece que tenés una buena razón para preguntar esto. Parece que tenés una buena razón. Entonces, vos fíjate, yo te estoy invitando a no solo contestarte, pero entender cuál es la razón. Y si psicológicamente, si vos me das esa opción, che, parece que tenés una muy buena razón para preguntar esto, coméntame más. Si vos me das esa posibilidad, me estás dando el micrófono para hablar, me estás dando el tiempo, que una de las cosas que más se pelea es por el tiempo. Entonces, generas ese silencio después de eso, dejas que el otro hable y te dé las cosas. Entonces, parece que tienes una buena razón para preguntar, ¿no? Y eso lo dejas para preguntar. Y eso lo dejas que trabaje. Uno de los grandes errores que muchos negociadores hacen es hacer una pregunta de este tipo y tener ansiedad y no darse cuenta y empezar a contestarla ellos. Entonces, tenemos bien claro que hacemos preguntas y nos mantenemos en silencio para que la pregunta trabaje para nosotros y para ayudarlo a la persona a que nos conteste. Podemos hacer, no, te escucho, no, tómate el tiempo. Ah, mira vos. ¿Puedo hacer cosas donde yo le demuestro al otro que estoy prestando atención, ¿no? Puedo decir, sí, me encantaría entenderlos más. Me encantaría. Es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Por eso quiero comprender más. Quiero estar seguro que estoy entendiendo cómo es, cómo es. Todas esas cosas le das una ayuda al otro a que se sienta cómodo a hablar. Y eso es lo que queremos. Empática historia persuasiva. Esa es un método de 7 pasos que está acá en este libro, Nunca temas negociar. Suscríbete al canal. Acá en este canal hay 1000 videos que te van a ayudar sobre esto. La empática historia persuasiva te ayuda a que con empatía nosotros estratégicamente descubrimos lo que quiere el otro y cómo lo quiere, por qué lo quiere. Descubriendo eso te da una ventaja y yo quiero que tengas una ventaja. Tenemos que tener una ventaja de poder estar sentado adelante y poder dirigir la negociación. El que no dirige la negociación, cuidado. Si no la dirigís, te van a dirigir. Por eso,
Nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes que sean claros en cómo vamos trabajando cada uno de esos elementos, ¿no? Y entonces, la quinta pregunta que quiero ir despacio y quiero que la analicemos juntos. Tómate nota, compartí este video con toda la gente que está de tu lado, con toda la gente que vos sabes que te apoyan, te soportan, y suscríbete al canal. Este canal es únicamente de negociación, influencia y persuasión para líderes como vos. La pregunta 5 es, parece que tenés una razón para hacerlo. La otra era una razón para preguntar. Pero acá yo te voy a decir, parece que tenés una razón para hacerlo. Acá estás llamándolo la acción. La persona va a decir, oh, para hacer esto, esto, lo otro. Entonces, ahí te dan cómo van a ejecutar. ¿Quiénes son las otras personas que pueden estar? Es una pregunta que ayuda muchísimo a conocer la implementación. Ayuda muchísimo a conocer qué es lo que están pensando por debajo, ¿no? Parece que tienes una razón para no hacer esto. Perdón, es para no hacer esto. Estoy buscando esa razón. Estoy buscando negativamente. Estoy buscando cómo yo lo puedo entender, ¿no? La otra era para preguntar, pero ahora para no hacer esto. Entonces, empiezo a entender y me va a decir, no, si tenemos, si queremos hacer esto, el tema es tal y tal cosa. Acuérdate, parece que tenés una razón para no hacer esto. Me equivoqué al principio, cuidado, me equivoqué, pues son muy parecidas, pero quería darle esa diferencia y quería poner las dos juntas para ayudarte a que esto, yo lo uso muchísimo, parece como que tener una razón para no hacerlo, ¿no? Contame más, ¿cómo te puedo ayudar yo? A lo mejor nosotros te podemos ayudar en algo, a lo mejor hay otro producto, otro servicio. Entonces genera esta, y las cosas digan, no, nosotros queremos hacerlo por tal motivo, no, queremos hacer, no tenemos ninguna razón, por lo cual, al contrario, vamos a hacer, y te va a dar indicios que valen oro, eso es clave. Por eso, el hecho de que yo le diga para no hacerlo, acuérdate, para no hacerlo, va a generar una comodidad en el otro de que está en el sí o en el no, él, de que vos entendés, de que vos no lo estás presionando. Parece que tiene una razón para no hacerlo, no lo estás presionando, pero a la vez tiene esa ansiedad de que a lo mejor no se cierra, a lo mejor hay algo que es la oportunidad de él de explicar por qué nosotros estamos no yendo a donde nosotros tenemos que ir. Y eso nos ayuda a todos a ser un mejor negociador. Entonces, no te olvides nunca que tenemos que trabajar siempre en hacer sentir al otro cómodo y que pueda expresar el no y que se sienta que está en control. El método de romper la barrera del no, como el método de nunca temas negociar, estos libros trabajan muchísimo con la psicología de la contraparte. En mi libro yo explico claramente que la persona más importante en la mesa de negociación no soy yo, es la contraparte. Eso lo dijo Roger Fischer, la Universidad de Harvard. Siempre ponete en los zapatos de la contraparte. Y también sobre la Universidad de Wharton, Stuart Diamond. Stuart Diamond siempre dice, la persona más importante en la negociación no sos vos. Entonces tenemos que descubrir, y con empatía podemos captar, podemos hacer entender a la persona que nosotros estamos de su lado para obtener algo mucho más grande de lo que ambos nos imaginamos. ¿Qué pasa cuando nos dicen que no? ¿Y qué pasa cuando nos dicen eso es correcto? ¿No? Este libro, el Mastermind, que vamos a ver el martes que viene, te garantizo que va a ser uno de los mejores momentos en la parte de comunicación que vas a estar utilizando y que vas a aprender, porque vamos a estar en vivo, en Zoom, y vamos a intercambiar ideas. ¿Por qué te digo eso? Muchos vendedores, muchos negociadores, muchos empresarios creen que buscan el sí y empujan para el sí y creen que eso es lo importante. No es lo importante, te lo dice Crystal Boss, muchas veces lo explica, lo muestra y lo vamos a discutir en el Masterclass. Si no está en el Masterclass, sumate a nuestros Masterclass. Mirá,
puedes ver algunos de los videos nuestros y el masterclass, te sumas acá. Está el link acá abajo. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, el no te da poder. Le deja al otro que el otro se sienta en control. Y eso te va a ayudar a vos a tener más poder en la negociación. Si vos no le das el espacio, el lugar a la contraparte, se va a poner nerviosa. Y no va a ayudar, no va a cooperar como vos querés. ¿No? Muchas veces a tus hijos, ¿qué le decimos? Que no. ¿Por qué decimos que no? Porque queremos tener control. No, pará, ¿cómo es el tema? ¿Sí? Entonces lo paralizamos. No es que ese sí, que si yo digo que sí, estoy comprando algo, estoy ahí. No, el no es para, es una forma de yo sentirme bien, de yo sentirme que no te estoy defraudando, que no te estoy diciendo algo y te estoy llevando a un lugar donde no estamos de acuerdo. Quiero sentirme, quiero ir. Y te está diciendo, únicamente, todavía no estoy seguro de hacerlo. Entonces vos estás descubriendo las objeciones. Entonces vos podés empezar a trabajar. Por el contrario, lo que nos habla Chris Ball, y que es muy importante, es justamente buscar eso es lo correcto. ¿Cómo encontramos eso es lo correcto? Preparándonos. Para eso, bajá esta página de la preparación. Son las 10 preguntas más importantes que tenés. Y ahí vas a tener una de las preguntas que vas a ver es el BATNA. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender hasta qué punto yo me voy con la alternativa. Y entonces cuando yo veo eso y que me dicen eso es lo correcto. Entonces si eso es lo correcto y eso es lo que ellos quieren, ese es el precio que ellos quieren. Y yo lo comparo con mi BATNA y está bien, bárbaro, ahí empiezo, ahí sigo trabajando. Pero hasta que no llego ahí, yo no puedo dar más opciones, empezar a hablar. No, tengo que hacer preguntas abiertas. Y buscar ese no y seguir trabajando ese no con preguntas abiertas y cómo puedo trabajar en eso y cómo verías vos de hacer esto y cómo verías vos hasta que te digan eso. Una vez que llegas ahí, entonces ahí sí haces pausas efectivas, ¿no es cierto? Donde haces un silencio para que el otro hable, para que el otro ponga, donde haces preguntas abiertas como estamos hablando para que el otro. Después le mostrás, lo animás al otro a que siga hablando, a que continúe hablando. Ajá, mirá, lo veo. Ajá, claro, che. Y, ajá, O sea, haces todo ese tipo de prestándole atención, ¿no es cierto? Y tomando nota para entender por qué eso es lo correcto. Que eso es lo que querés buscar. No es solo el sí. Y si te dicen solo el sí, trata de buscar cómo él puede llegar a decir, eso es lo correcto, eso es lo que nosotros necesitamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y ahí es donde tenemos que tratar de que él siga explayándose y que nos ayude a entender. Porque si yo entiendo, yo gano. Si yo le veo las cartas al jugador de póker, yo tengo la posibilidad de irme o seguir en el juego. El tema está en saber aprender del otro. Lo vamos a ver el martes. Todos los martes, acuérdense, todos los martes tenemos los masterclass. Todos los martes a las 6 de la tarde. Entonces, ¿de ahí qué hago? Puedo hacer espejo, ¿no es cierto? Repetir alguna de las palabras para que me decís, sí, bueno, pues nosotros te vamos a hacer una construcción muy pronto. ¿Una construcción? Sí, vamos a hacer una construcción muy pronto de un edificio. Ajá, ¿en un edificio de cuántos pisos? O sea, entonces como que yo te sigo. Yo sigo eso, hago ese espejo, sigo que le doy algunas palabras, a veces repito algunas palabras para que él siga. Hago un wrap-up, ¿no es cierto? Un resumen de lo que está haciendo, de los puntos, para que él vea que yo estoy entendiendo todo eso que estoy trabajando. Estoy trabajando en cuando él dice, eso es lo correcto, eso es lo que quiero, es lo correcto, hacia ahí vamos. Y empecé a trabajar en eso. Vas a ver cómo una negociación es mucho más fácil. Si vos te das cuenta lo que acabamos de hablar, este es el punto esencial. Yo no te dije que inventes qué hablar. Yo te trabajé y te dije que inventes únicamente preguntas abiertas. Que lo dejen hablar. Que repitas palabras de él. Que hagas un resumen. Que lo ayudes al otro a que se extienda y aprender más del otro. Así es como Chris Voss, uno de los mejores negociadores del mundo, nos aconseja a todos a negociar. Yo lo he probado, mis clientes lo han probado,
mi gente de los clientes, de la gente de mis clientes lo ha probado y es fantástico. Tenemos que perder el miedo al no, dejar de tratar de buscar ese sí y buscar eso es lo correcto, eso es lo correcto. Ahí donde vas a obtener muy grandes beneficios en la negociación. Y te invito que bajes esta hoja, te va a ayudar muchísimo. Está el link, está acá abajo. Baja esta hoja y también, ¿cierto? Te invito a que te pongas en el Mastermind. Pones tu nombre, esto, pones, acá entras a un grupo de WhatsApp que es nuestro, así que quédate tranquilo, nadie te va a andar molestando, porque lo hacemos en vivo y te pasamos el link en vivo y tenés una comunidad de Facebook y hay más de 500 videos. Estas tres cosas, si quieres continuar aprendiendo a comunicarte mejor, a ser un mejor negociador, te invito y te los comparto para que te ayuden. Negociar es clave para no solo como líderes, sino para nuestra familia, para todo lo que hagamos. Saber negociar es clave. Y acá te traigo este libro, Romper la Barrera del No, Chris Voss. Esta persona empezó el FBI acá justo en Pittsburgh, Pensilvania. Empezó a trabajar para el FBI acá en Pittsburgh y ahora se ha convertido y es uno de los mejores negociadores a nivel mundial. Te recomiendo que lo veas. Vamos a charlar sobre este libro. Te voy a dar las ideas más importantes que debes seguir de este libro. Este sistema de negociador es utilizando la empatía. Realmente nos da una forma de obtener lo que el otro está pensando. Como negociador, la parte de rehenes cuenta esta historia que te muestro acá. La cuenta acá en el libro de cómo... como el robo a un banco en 1993, bueno, espectacular. Te digo, no quiero ir en detalles, él está acá, pero utilizando empatía, entendiendo a la otra persona, sabiendo escuchar a la otra persona, ¿para qué? Para que él nos escuche a nosotros. Él trabaja con eso, hace muchos espejos. El espejo es el mirror que le dicen acá, donde repite un par de palabras para que la persona se siga extendiendo, siga dando su punto de vista. No te olvides, esto es un sistema brillante y vamos a verlo en detalle. El primero, la primera parte que te quiero dar es esto, los negociadores. Deben comenzar con esa mentalidad de descubrir, entender al otro. Es como yo siempre digo, tenemos que entender para ser entendidos. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí lo explico. Porque si nosotros no transformamos ese momento para estar con él, para que la persona se sienta a gusto, no nos va a decir nada. Y lo mejor que podemos hacer, la mejor forma de trabajar es realmente es conseguir justamente el tiempo, es el mejor amigo de un negociador. Y ahí es donde él explica durante su libro, donde no vamos rápido pero no deprisa, no nos aceleremos, escuchemos más, descubramos bien lo que quiere. Y él habla de una despacio, con calma, suavidad. Habla de la voz FM voz, la FM nocturna, donde la persona habla claramente. Entonces, te recomiendo que en todas tus negociaciones, preste atención a eso. A no dar soluciones rápidas, a no querer llegar a esa solución, llegar a esa parte, sino que tenemos que ofrecer soluciones y tenemos que descubrir bien lo que quiere. Nunca sabemos a dónde vamos a terminar, pero es el proceso lo más importante. No es solo el resultado. La gente que se focaliza en resultado es gente que le da mucha ansiedad porque si el resultado no está siendo favorable, los sentimientos, los feelings, ¿no es cierto?, pueden enturbiar la relación. Tenemos que trabajar en el proceso nuestro, tenemos que descubrir. Fíjate cómo él nos habla, que en lugar de pensar en lo que yo voy a decir, tengo que pensar en la contraparte, tengo que trabajar, tengo que hacer ese enfoque, es en la contraparte, abarcar todo lo que el otro quiere decir, tengo que investigar en el otro. Él hasta habla de prepararse poco, porque durante la negociación tenemos
esa interacción, tenemos que trabajar en esa interacción de estar bien presente con ellos. Mira, nosotros hace años, yo hace mucho que vengo utilizando muchos de los conceptos de este libro y realmente es brillante. Es más, el libro mío, el año pasado, yo creo que una de las ventajas por la cual fue Amazon bestseller, fue justamente por eso, fue justamente por el acercamiento a pensar en que la contraparte es la persona más importante en la negociación. Esto también viene from Stuart Diamond, profesor de Wharton. Es hace años que viene desarrollando este tema, pero en este libro ahí se explica bien cómo él pone a los rehenes, los hace sentir bien. ¿Para qué? Para obtener información, para captar lo que ellos quieren. Fíjate en esto. Establecer una relación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca a generar confianza, a influir en el comportamiento. Estamos tratando de eso. Él se mantiene un poco alejado a buscar el sí. Él cree que, ¿no es cierto?, lo que tenemos que buscar es justamente cuando la persona dice eso es correcto. Y para eso habla, ¿no es cierto?, de utilizar pausas efectivas, dejar hablar y dejar que el otro, ¿no es cierto?, llene los silencios. Los silencios son algo muy importante en toda negociación. Y muchas veces cometemos el error de hacer una pregunta, hay silencio, y en vez de dejar que aparezca, no sé, el descubrimiento de lo que la otra persona está pensando, interrumpimos y hacemos otra pregunta que es mucho más específica y eso nos limita conocer. Tenemos que utilizar motivadores mínimos, donde hacemos que la persona siga hablando, demuestre, ¿no es cierto?, demostrar siempre que estás interesado, que tenés frases cortas como, sí, ajá, mira vos, ok, ¿qué más? Decime, esos motivadores mínimos ayudan a que la persona se dé cuenta que estamos prestando atención y que estamos haciendo, estamos descubriendo. No te olvides de eso, ¿no es cierto? Es como un profesor de la Universidad de Harvard, Max Bathurman, él dice, todo negociador tiene que ser una persona que explora continuamente, ¿no? Explorar qué pasa. Después habla de los reflejos, repetir lo que acaba de decir la otra persona, ¿no? Reflejo, repito la última palabra como el espejo, como el mirror. Repito una palabra, ajá, la persona dice, sí, nosotros vamos a ir vendiendo todos estos productos. ¿Todos los productos? Sí, la línea de productos. Entonces, busco que la persona vea que al repetir algo simple, dos o tres palabras, sabe que yo lo estoy escuchando y eso es lo más importante para la otra persona. El etiquetado es proporcionar una palabra que describa el sentimiento detrás de la declaración de la persona. Cuando me dice algo, lo etiqueto y digo, mira esto, para ayudar a la persona a que entienda que yo lo estoy siguiendo. Porque no te olvides, eso influye el comportamiento. El comportamiento mío se da mucho mejor cuando me doy cuenta que alguien me sigue. El otro tema es parafrasear. Repita su propia palabra lo que dijo la otra persona. Entonces empezamos a parafrasear, empezamos a repetir y eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda. Es como el reflejo. Y todo este tipo de cosas son justamente peldaños que nos hace que la persona hable. Resumimos los puntos de que la contraparte para identificar emociones, identificar a dónde está, cómo lo está expresando. Esto es clave en toda negociación. No te olvides de seguir estos pasos. Son simples, pero maravillosos porque hace que la contraparte hable y lo que nosotros queremos es que hable con confianza, se sienta cómoda hablando y avancemos en este tema. Pues fíjate acá, cuando la persona nos dice no o no, eso es lo correcto. Él habla en su libro, habla Chris, que es muy importante no estar siempre buscando el sí. Y dice, hay un poder enorme en el no. El no para la gente dice, bueno, todavía no estoy listo para aceptar esto.
Pero tenemos que trabajar en eso y él no le da el control, le da la confianza. Lo que buscamos es, eso es lo correcto, eso es lo que quiero. Y eso, a eso se llega. Se llega, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda. Pone muchísimo, muchísimo énfasis en el no. Porque se da que muchas veces estamos buscando el sí. Vos viste, hay esas técnicas de vendedores que te hacen decir que sí varias veces, pensando que vas a decir que sí al momento en que ellos te hagan la propuesta. Pero eso es contraproducente, porque la persona que dice mucho que sí no tiene control sobre lo que está diciendo, lo que está haciendo. Entonces, vos no necesitas un trato de ese tipo donde la persona después rompe el trato. Tenemos que dejar que la persona se sienta cómoda diciendo no, porque está en control. Si quieres más videos sobre esto, más explicación, sí te recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube y te hagas. Hay más de 800 videos para aprender todo este tipo. Es únicamente sobre negociación. Negociación, persuasión, influencia. Te recomiendo que te suscribas, está acá abajo. Vas a ver, hay varios videos más sobre este libro. Pero bueno, sigamos. Esta regla, y la utilizan muchísimo. Muchas veces le damos importancia a lo verbal. Todo es lo verbal. Pero vos fíjate, esta regla 7-38-55. Lo verbal, las palabras, es el 7%. La voz, el tono, la entonación, el 38%. El lenguaje corporal, los gestos, la postura, la mirada, el 55%. Ahora nos damos cuenta que por ahí nos focalizamos mucho en lo que vamos a decir, pero nos damos cuenta que nuestra entonación, que nuestro cuerpo, en la forma en que lo decimos, en la forma en que actuamos, eso va a ir trabajando mucho más. Entonces, como negociadores eficaces, necesitamos prestar más atención a esto. Esto nos va a llevar al éxito. Tenemos que descubrir, tenemos que darnos cuenta, y desgraciadamente mucha gente no se da cuenta todavía que el tono de voz, por ahí no es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Cómo lo digo? Tengo que tratar de conectar empáticamente. Mi libro Nunca Temas Negociar, ahí desarrollo muchísimo la parte de empatía que Chris empezó a elaborar. Desarrollo más porque descubrir cómo el otro se siente y cómo yo puedo comprender me va a ayudar a entender cuáles van a ser los movimientos de él. Y eso es lo que yo quiero descubrir, cuáles son los movimientos, porque toda negociación es un camino de dos vías. Entonces, la forma en que yo puedo descubrir cuáles pueden ser esos movimientos me va a ayudar a mí a avanzar y a obtener un acuerdo donde el otro diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo correcto, ¿o no? Y ahí tenemos que trabajar, tenemos que buscar eso. Entonces, no nos olvidemos, este 55% es clave. Gestos, posturas, las miradas, tenemos que prestar. Y por lo general, todo el mundo se focaliza ahí, ¿no? Todos los martes, quiero invitarte, todos los martes, te invito acá en el Instituto de Negociación. Tenés gratis una hora y media de masterclass que damos. Nos reunimos gente de todo el mundo a tratar y discutir los libros más importante, los bestsellers, libros como este, Negociación, todos libros, Present, El Arte de esta Universidad de Harvard, obviamente vimos Never, prontito estamos viendo este libro, Real Negociation, son todos libros nuevos. Te invito a que te suscribas porque te va a ayudar, y están muchos de estos, la mayoría de los masterclass están acá en YouTube. Sigamos con esta regla. Te quiero dar quién le hizo. Albert, ¿no es cierto?, profesor de California, un psicólogo, y él se hizo muy muy conocido por esta regla, y realmente fantástica. Vos prestá atención con quién trabajás, con cómo lo haces, y te vas a dar cuenta de que realmente ellos son los que más nos hacen decidir. Que esos movimientos, esa postura, ¿no?, ese tono de voz, esos son los indicios que me hacen ir o no al acuerdo, ¿no? No nos olvidemos, como Think on, en este libro de Daniel Kahneman. Acá en este libro hemos aprendido muchísimo
que la gente no decide por una cuestión racional. La gente decide más por la parte emocional y después justifica con la parte irracional. Y Chris Bosh lo explica, lo pone al principio de su libro. Va desarrollando lo que Think Fast, Slow nos ha ayudado muchísimo a dar cuenta. Nunca te olvides que la contraparte va a actuar y va a decidir muchísimo por sus emociones. Las emociones son los que más van a influenciar en lo que nos está pasando. Por eso, este libro está escrito por un negociador y nos enseña realmente esas excelentes tácticas. Te lo recomiendo sí o sí, tenés que leerlo. También te recomiendo mi libro, Nunca temas negociar, porque saco y muestro las partes más importantes que este libro tiene. Algunas reseñas, este libro, fíjate, Pink es un autor espectacular, lo que nos dice, ¿no es cierto? Este libro destaca la importancia de la inteligencia emocional sin sacrificar la necesidad de conseguir acuerdos. Brillante. Puedes leer el resto. José Navarro es del FBI también. Dice, sus técnicas funcionan tanto como para los negocios como para la vida, ¿no? Cotidiana. Fíjate acá un CEO que dice, esta es una lectura obligada para mis empleados. Por eso, te recomiendo que lo leas, este libro. Has visto los puntos más importantes, los tres puntos más importantes del libro para ayudarte a tomar decisión. Te invito a que vengas a los masterclass que estamos y que te suscribas a nuestro canal. Y como siempre te digo, busca mi libro. Ha sido New York Times bestseller. Te invito a que vayamos ya. Hay otro video donde explico varias técnicas, otras técnicas que te van a ayudar a ver con este sobre romper la barrera del no. La gente cree que lo único que tenemos que buscar es el sí. Este libro te demuestra y te lo recomiendo. Es un librazo, excelente libro. Nunca te comprometas. Comprometernos es muy caro y es un gran error. En este libro, Romper la barrera del no, Chris Bosh nos explica nunca dividas a la mitad. Eso lo que significa es que el compromiso te va a traer un gran error. Y muchas veces tratamos de empujar ese compromiso. ¿Para qué? Para obtener el ganar-ganar. Pero la realidad es que te va a perjudicar. ¿Cómo podemos negociar sin comprometernos? ¿No es cierto? A algo que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo podemos lograr eso? Acá te voy a explicar en este video algo que Bosh explica muy bien. Es excelente este libro. Realmente se los recomiendo. Uno de los mejores libros que hay en este momento en negociación. Como también Nunca temas negociar. Trabajan muy similar por el hecho de que ambos trabajan muchísimo lo que es empatía y cómo utilizarla y cuáles son las mejores formas de lograr que el otro entienda. Entonces, ¿cómo dice Bosh? Te voy a explicar de tal forma que te vas a dar cuenta qué simple que es. Lo primero dice es investigar, explorar, descubrir qué es lo que el otro quiere, ¿no es cierto? En una forma honesta, ¿no es cierto? Y tratando de que ellos también después puedan empatizar con vos. Pero nosotros tenemos que mostrarle a ellos que empatizamos. Eso te va a sonar de acá, de Nunca temas negociar. En este libro, donde este libro explica las estrategias de cómo hacer esto, ¿no es cierto? Los distintos, los 7 pasos para trabajar esta estrategia de la empatía. Cómo estratégicamente podemos utilizar y tácticamente utilizar empatía para que la contraparte se sienta cómodo. Porque cuando es en el momento en que vos vas a dar información, cuando te sentís cómodo, cuando decís, sí, no, yo puedo confiar, ellos están interesados en mí, entonces, claro, entonces yo puedo dar esa información, ahí es el momento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escuchar al otro, y voy a escuchar al otro y voy a hacer preguntas, voy a utilizar empatía para captar, para extraer la mayor cantidad de información. ¿Quién gana en una negociación? La persona que tiene más información, que conoce más cómo se están dando las cosas o no. Por eso mismo, yo te quiero advertir acá que cuando trabajes con empatía, utiliza esto, palabras como parece que bla 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 bla. Parece que a ustedes les gusta esto, para sacar más. Suena como que ustedes, entonces,
utiliza este tipo de preguntas, este tipo de etiquetado para extraer más información de ellos. Para el primer paso, yo estoy escuchando y quiero obtener la mayor cantidad de información. Estoy descubriendo, es una actividad de descubrimiento. Entenderlo bien al otro, que el otro se sienta entendido. Y ahí es donde vamos al punto número 2. Buscas que ellos sean empáticos con tu situación. Así que el otro se dé cuenta del desafío que estás viviendo vos. Así de simple. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Con unas buenas preguntas. Y esta pregunta quiero que tomes nota. ¿Cómo se supone que puedo hacer esto? Mira, yo te considero a vos una persona muy inteligente. ¿Cómo se supone que yo puedo obtener esto? ¿Que puedo hacer esto? ¿Que puedo ver? ¿Que puedo trabajar de esta forma? Y dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y entonces repetís. Ah, mira, sí, veo lo que vos decís, pero en realidad no estoy muy seguro de que yo lo pueda hacer. ¿Vos cómo lo harías? Y mantenete en esa pregunta. En cuanto te den una idea, usa el espejo. El espejo es cuando nosotros pronunciamos las tres o las cuatro últimas palabras o dos palabras. Entonces dice, sí, lo que vos tenés que hacer, ir a la oficina y fijarte si ellos pueden pagar. Ir a la oficina y fijarme si ellos pueden pagar. Bueno, lo que yo quiero decir, o sea, hacelo, pero acordate, empatice con la situación, no con vos. ¿Por qué crees que ellos tengan lástima de vos? Lo que vos querés es que ellos simpaticen con la situación y vos estás activamente escuchándolos a ellos. Por eso, este libro es excelente. Y por favor, si te gusta este video, poneme comentarios acá. Cliquea que te gusta, compartilo, ayúdanos a que demos más y mejores videos y mejores libros que te van a enseñar a influir, negociar y persuadir. Primer paso, simple, escucha al otro. Segundo paso, hace que el otro simpatice con tu situación. Y la pregunta mágica, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Vos vas a ver el valor que vas a traer cuando ellos se dan cuenta de que ellos están resolviendo el problema con vos. Ahí está el gran secreto de la empatía. Nosotros tenemos que podemos negociar sin comprometernos. No te comprometas a algo que vos no podés hacer. Trabaja de forma tal, en forma honesta, que ellos se den cuenta de que ambos estamos solucionando este problema. Si ambos estamos solucionando ese problema, te van a traer las mejores soluciones. Y acá en mi libro, yo te pongo más de 110 preguntas que te van a servir. Búscalo en Amazon. A estos dos libros, yo creo que de estos dos libros tenés que buscarlos en Amazon. Te va a servir la habilidad de negociar. Te va a servir para toda tu vida. Por eso este canal, suscríbete al canal, porque es únicamente negociación, influencia y persuasión. Y acordate, hay otros videos acá de este libro donde te voy explicando varias partes, ¿no es cierto? También andá y mira la empática historia persuasiva de este libro. Estos dos libros trabajan juntos, no te olvides. Míralos, entendé cómo es esto. Para que cuando vos estás en una negociación y por algún motivo no te has podido preparar a fondo, pues inmediatamente salís, bueno, pero eso es, qué bárbaro. Esto que me estás diciendo me interesa muchísimo. ¿Y cómo puedo hacer esto? Empezás a trabajar con ellos. Que ellos se sientan socios tuyos de solucionar el problema. Es la mejor forma de negociar. Romper la barrera, no. Los invito a que vayamos a ver otro video sobre este libro. Aprende de este libro hoy. Aprende estos detalles. Estos secretos te van a ayudar a ser un mejor negociador. Suscríbete, escribime qué otras preguntas tenés. Y vamos ya mismo a ver otro video.